de esa canasta conseguida por Drazan Petrovic, hombre clave en la victoria de ayer del Real Madrid sobre el Juventud en una de las semifinales de la Copa del Rey. Contraataque madridista. Otra vez Petrovic, uno contra dos, deja atrás para Virukov, lanzamiento, falta personal. Dispondrá de dos lanzamientos libres Chechu Virukov a consecuencia de la falta personal de Andrés Jiménez. Ahí estamos viendo la repetición. Sale a puntear el tiro Andrés Jiménez y comete su primera falta personal. Dos lanzamientos libres para Chechu Virukov. El primero lo convierte en punto para el Real Madrid, que cobra una ventaja de 3-0. Segundo lanzamiento para Virukov. Convierte los dos y 4-0 en el marcador. Balón de ataque para el Barcelona. Solozábal con Andrés Jiménez, a quien defiende Rogers. Hay falta personal. Atención a este emparejamiento. Andrés Jiménez, Johnny Rogers. De momento, con la primera falta personal de Rogers al detener el dribbling de Andrés Jiménez. Norris. Ahí va Norris. Lanzamiento a tabla que convierte, superando la posición de Fernando Martín. Primera canasta del Barcelona al Real Madrid en ataque. Juega Virukov, que queda emparejado con Epi. Rogers lo hace con Jiménez. Norris está con Fernando Martín. Otro de los golos destacados. Norris, Fernando Martín. Whiters con Romay. Y Solozábal con Petrovic. Los mismos emparejamientos. Intento triple de Petrovic. El balón al hierro. El rebote es para Norris. Y esto permite el contraataque del FC Barcelona. Aunque Nacho Solozábal retiene el juego. Y esto se ha convertido en un 5 contra 5. Ataque estático para el Barcelona. Defensa individual también en el Real Madrid. Primer minuto de juego. Vence el Real Madrid 4-2. Waiters. Andrés Jiménez. El lanzamiento y la canasta. Bloqueó muy bien Epi. Dejó con posición de tiro a Andrés Jiménez. Y empate a 4 en el marcador. Jugando en zona de ataque el Real Madrid con Rogers. Saca para Fernando Martín. Romay. Petrovic. Línea de fondo. Hay falta personal. Del marcador detrás a Petrovic. Este hombre, Nacho Solozábal, que ya lo ha cogido en varias ocasiones en los partidos de la selección española frente a la selección yugoslava. Se ha ido Petrovic. Ahora ya tenía dos hombres encima. Romay, línea de fondo, falta personal. De Norris. La primera falta personal de Audi Norris, segunda temporada en el FC Barcelona. Sacará de banda el Real Madrid por medio de Roger, jugando con Virukov. Ahí aprovecha el bloqueo Petrovic, le botó el balón en el pie, corresponderá sacar al Barcelona. 4-4 en el marcador, después de que el Real Madrid cobrara una ventaja de 4-0. Reaccionó el Barcelona y ahí está ese equilibrio, ese empate en el electrónico. 4-4 y posesión de balón para el Barcelona con Norris. Dos minutos de partido cuando Norris busca y consigue la canasta y además hay falta. Se la adjudican a Fernando Martín. Es la primera de Martín. 4 puntos ya para Audi Norris. Es falta de tiro, por lo tanto dispone Audi Norris de un lanzamiento libre adicional. Es la primera ventaja del Barcelona en el partido. 6-4 y adicional para Norris, que convierte la jugada de 3 puntos para el conjunto barcelonista, que ya tiene una ventaja de 3 tantos en el marcador. 7-4. Acaba de conseguir un parcial de 7-0 el Barcelona en un minuto. Cuando juega Virukov, se levanta el lanzamiento. Rebote fue de Norris, contraataque del Barcelona. Solozábal se levanta de 3, canasta, y el Barcelona acaba de conseguir 10 puntos consecutivos. Y un triple como ese, conseguido por Nacho Solozábal, recordarán ustedes que dio la victoria al FC Barcelona en la pasada edición de la Copa del Rey disputada en Valladolid. ¡Qué reacción del Barcelona! Se ha puesto con 6 puntos por delante en el marcador, 10-4. Cuando juega Rogers y en cesta. Los dos primeros puntos para el jugador americano del Real Madrid, Johnny Rogers. 10-6 en el marcador, 4 de ventaja para el Barcelona, que dispone balón de ataque. Solozábal. Defendido por Petrovic, ahí está Norris. Se va hacia la canasta, dejó demasiado suave el balón, el rebote en ataque para Epi. Vale la canasta y hay falta. Falta personal de Virukov. Al taponar el lanzamiento de
Epi, que de esta manera ha estrenado su cuenta. Vamos a ver la repetición. Epi se procura la posición de tiro y por detrás golpea Biurikov a Epi, cometiendo su primera falta personal, por lo tanto lanzamiento adicional para Epi, que lo convierte, y una nueva jugada de 3 puntos para el Barcelona, que se coloca en el marcador con ventaja de 7-13-6. Ahí está Roger solo, ahí falta. Le cayó encima Waiters. Primera temporada en el Barcelona, un jugador con una experiencia de 6 años en la NBA. Las dos últimas temporadas las jugó en los Chicago Bulls, el equipo de Michael Jordan. Y 2 lanzamientos libres para Johnny Rogers. 2 temporadas en la NBA con los Sacramento Kings y los Cleveland Cavaliers. Un jugador sobre el que se ha vertido algunas críticas a causa de su rendimiento irregular. Convirtió los 2 lanzamientos libres Rogers, y 5 de ventaja en el marcador para el Barcelona, 13-8. Andrés Jiménez. Se juega lanzamiento exterior, balón al hierro, en el rebote Norris lanzó atrás para que recupere solo Zabal. Ahí está Jiménez con Waiters. Ahora es solo Zabal otra vez. Epi. Quedan todavía segundos de posesión. Norris. Claro. En ataque. Claudio Norris. Sobre Fernando Martín. Fernando Romain. Es la segunda falta personal de Norris, que es el hombre más cargado del partido. En cuanto a las faltas personales, ahí estábamos viendo la repetición. Y posesión de balón para el Real Madrid con 13-8 en el marcador, es decir, 5 tantos de ventaja para el Barcelona, que tuvo una reacción fulminante. Triple de Epi, de Petrovic, con falta personal de Ignacio Solozábal. Serán, por lo tanto, 3 lanzamientos libres para Petrovic. Al final indica que el lanzamiento de Petrovic era de 2, por lo tanto tan solo 2 lanzamientos libres para el jugador yugoslavo. Y ahora 3. Habían indicado 2 y ahora han levantado los dedos con 3. Sí, ahora son 3. Ahora sí son 3, pero habían indicado con los dedos 2. Ha fallado el primero Petrovic. Vuelve con el segundo. Este lo ha transformado en punto. Tercer lanzamiento libre para Drazan Petrovic. Lo convirtió también. Y 13-10 en el marcador. 3 puntos de ventaja para el Fútbol Club Barcelona, que ya está jugando en su pista delantera. Waiters deja para Norris, este para Waiters, y se le indicó falta a Romain. Es la primera falta personal de Fernando Romain. Ahí estamos viendo cómo cruza, cómo corta hacia la canasta Waiters, y al salir en su busca Fernando Romain cometió su primera falta personal. Balón de banda para el Barcelona. Ha caído Norris. Parece que no ha sufrido ninguna lesión. Juega Jiménez. Cortó bien Petrovic. Balón para el Barcelona. Le quedan 18 sí. segundos. Dispone de 18 segundos de posesión en este ataque. 13-10 en el marcador. 3 puntos de ventaja para el Real Madrid. Para el Barcelona. Jiménez. Con Epi. Se levantó Epi y el balón adentro. Lo advirtió. El 1-1. José Antonio San Epifanio, que suma ya 5 puntos. Y ha dado una ventaja de 5 también al Barcelona. 15-10. Drazan Petrovic dirigiendo este ataque estático del Real Madrid. Se va a cumplir el minuto 5 de esta gran final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Real Madrid. Y falta personal de Juan Antonio San Epifanio. Posterior, no habrá 3 tiros para Briuco. Vemos la repetición.
Y la primera falta personal de Epi. Balón de banda para el Real Madrid. Saca que ejecuta Roger sobre Drazan Petrovic. Ahí va Petrovic por elevación. El rebote para Jiménez. Contraataque del Barcelona. Solozábal, falta de Petrovic. Trató de parar ese contraataque que dirigía Solozábal Petrovic. Y cometió su primera falta personal. Los cinco jugadores del Real Madrid con una falta. Solozábal, Norris. Busca la acción individual Norris y buena, convierte. Buena jugada individual de Audi Norris, que se fue muy bien de Fernando Martín. Y atención a Norris, que ya suma 7 puntos. Uno contra uno de Romay. Posesión de balón para el Barcelona. Continúa el partido mientras se reclamaba una acción que había sucedido. Romay tropezó con Herrera y casi lo lanzó al suelo. Y ahora se detiene el juego para indicar. Se reclama la presencia de Romay. Ahí tenemos al árbitro principal, León Arencibia. Bastante enfadado. Y continúa reclamando a Romay que le atienda. Lo hace ir hasta donde está el presente. También a Waiters. Y a los dos les indica el camino del vestuario si continúan como han iniciado el encuentro. Ha mostrado con autoridad el árbitro principal. Y León Arencibia. Estamos viendo ese lance protagonizado por Romay y el árbitro auxiliar Álvaro Herrera, que a punto estuvo de caer al suelo. Se ha reanudado el juego con posesión de balón para el Barcelona. Andrés Giménez. Lanza, convierte y falta de Rogers. Está sacando mucho partido el Fútbol Club Barcelona a las jugadas de uno contra uno. Suele haber canasta y además falta personal del defensor, con lo cual el jugador azulgrana dispone de lanzamiento libre adicional, como ha sucedido en esta ocasión. La segunda falta personal de Johnny Rogers, el hombre que defiende a este jugador, Andrés Giménez, que dispone de un lanzamiento libre adicional, la oportunidad de hacer jugada de 3 puntos. Falló el adicional, el rebote en defensa fue para Romay y ya tenemos al Real Madrid jugando en ataque. Máxima diferencia del partido, 9 puntos para el Barcelona. El Real Madrid empezó ganando 4-0 cuando ahora Fernando Martín consigue sus 2 primeros puntos. Ganó muy bien la posición Fernando Martín. Y ha colocado la ventaja azulgrana en 7 puntos, 19-12. Giménez. Muy alejado Epi. Norris. Ahí está Waiters. Norris. Waiters. Tendrán que tirar. Lo hace Giménez de 3. El rebote para Rogers. En el contraataque Petrovic y la falta de Giménez. Se fuerza mucho la jugada individual tras San Petrovic. Cargó con la segunda falta personal a Andrés Giménez. Ahí estamos viendo el dribbling de Petrovic. Trata de meterse entre dos contrarios. Y lo que ha conseguido es sacar una falta personal a Andrés Giménez, que suma ya la segunda. Problemas puede tener el Barcelona con las faltas, porque con 2 están Solozábal, Giménez, Norris, con 1 Epi y Waiters, y tan solo se llevan 6:47 de partido. Fue la octava falta personal de equipo en el conjunto azulgrana, por lo tanto acción de 1-1 para Drazan Petrovic, que tiene una serie de 3 de 4 los lanzamientos libres. Ha anotado este 1-1 Petrovic. Y se coloca con 6 puntos, 19-14 en el marcador. Continúa con ventaja el Barcelona. Giménez. Busca Solozábal. Solozábal ordena a Giménez y a sus compañeros la posición. Ahí está Giménez en el lado contrario, la media vuelta. Y controla Romay. Cuando juega Rogers en ataque, balón al hierro, falta en ataque. Mal lanzamiento de Johnny Rogers. Trató de luchar por el rebote. Fernando Martín
y cometió falta personal, la segunda falta personal de Martín. Vemos al preparador azulgrana, Aito García Reneses, impecablemente vestido. Cosa poco habitual en que lleve traje Aito. Solozábal, Jiménez, Epi, Waiter, pone la mano Romano. 17 segundos de posesión en este ataque para el Barcelona. Lucha entre Waiters y Romay por la posición. Vamos a ver. Espectacular duelo. Vamos a ver si se deciden hoy a pitar faltas. No sucede como ayer, en el que el duelo Romay-Ruf llegó a límites insospechados sin que se viera ninguna falta. Rebote para Romay tras la acción de Solozábal. Para Fernando Martín, queríamos decir, cuando juega Petrovic en ataque. Ahí está Biryukov, saca para Romay. Petrovic. Ataque estático del Real Madrid, a ver cómo se resuelve con Romay. Metió un pase picado. Petrovic jugó muy bien. Fernando Romay de espaldas a la canasta y sumó sus dos primeros puntos. 19-16 en el marcador, 3 de ventaja para los dos, que juega en ataque. 3 canastas consecutivas ha conseguido el Madrid. Y otro duelo que echa chispas, el que protagonizan Epi y Biryukov, los dos jugadores internacionales. La segunda de Biryukov, dispone de 2 lanzamientos libres, Epi. Ahora el Madrid ha equiparado el problema de las faltas porque tiene con 2 a Biryukov, Rogers y Fernando Martín y con 1 a Petrovic y a Romay. Y atención que se ha producido el primer cambio del partido en el Barcelona. Se incorpora al juego Xavi Crespo y ha sido Andrés Jiménez el hombre que se ha ido al banco. El Madrid todavía no ha realizado ningún cambio y por lo tanto mantiene su punto de salida. Anotó los 2 lanzamientos libres Juan Antonio San Epifanio y el Barcelona cobra una ventaja de 5 puntos en el marcador, 21-16. Fernando Martín con Petrovic, es de 3. Ahí está. Con el antebrazo para animar a los seguidores del Real Madrid. Crespo, Solozábal. Waiters, hay falta. Vamos a ver de quién, de Petrovic. O de Romay. De Romay, que salió a hacer la ayuda a Petrovic. Romay. Es de Romay. De Romay. Es la segunda falta personal del tipo del Real Madrid, Fernando Romay. Ahí vemos cómo lucha con Waiters y se le ha indicado la segunda falta personal. Es la novena de equipo en el Real Madrid. 1+1 para el nuevo jugador americano del FC Barcelona, Granville Waiters. Hay que repetir. Habían advertido ya en los tiros libres anteriores que Petrovic no puede entrar a cerrar el paso del hombre que lanza antes de que el balón toque el hierro. 21-19 en el marcador, 2 puntos de ventaja para el Barcelona y oportunidad para Waiters de incrementar esa ventaja azulgrana. Ha convertido este primer lanzamiento libre Waiters, con lo que estrena su cuenta. Ha fallado el segundo, atención a ese rebote, es para Rogers. Posesión de balón, por lo tanto, para el Real Madrid, con ataque que va a dirigir Petrovic. Minuto 9 de esta primera parte, 22-19 en el marcador. 3 puntos de ventaja para el Barcelona. Lanzamiento exterior y canasta de Fernando Martín. A 1 punto se ha colocado el Real Madrid, que perdía de 9. De un 19-10 hemos pasado a un 22-21. Cuando nos acercamos al minuto 10 de partido, juega Waiters, lo hace con Solozábal, Epi. Partido que está teniendo un desarrollo muy vivo. Ahí va Norris, deja para Waiters el lanzamiento y la canasta de Granville Waiters. Estaba con posición de tiro Waiters, es por lo tanto su primera canasta en juego. 4 puntos para este hombre, 3 de ventaja para el Barcelona, 24-21. Fallado el lanzamiento de Biryukov, el rebote fue de Norris, el Barcelona trata de salir en contraataque, corre por la izquierda Crespo, aguardará la ayuda porque no había nadie para el rebote, se prepara Joaquín Costa en el Barcelona.
Solozábal con Epi. Se acaba la posición. Lanza Epi. Un lanzamiento muy forzado de Epi, pero convirtió ese lanzamiento tan forzado. Juan Antonio San Epifanio, que con 9 puntos ya es el máximo anotador del partido. Atención a Petrovic, un triple. Rebote para Norris, falló el triple, el contraataque. Solozábal deja para el triple de Epi. Ahí está. 5 puntos consecutivos de Juan Antonio San Epifanio. Han lanzado de nuevo al FC Barcelona en el marcador. 26-27-21. No han subido todavía los puntos de Epi y el marcador refleja un 29-21, es decir, 8 puntos de ventaja para el Barcelona, lo que ha obligado al entrenador del Real Madrid, Lolo Sainz, a solicitar su primer tiempo muerto de este primer tiempo. Atención a la actuación de Juan Antonio San Epifanio, que hasta el momento lleva 4 canastas de 4 intentos, un total de 12 puntos. Que juega en ataque con Petrovic. Joaquín Costa ha sustituido en este tiempo muerto a Ignacio Solozábal, Rogers, Fernando Martín, Biryukov se juega el triple, balón al hierro, el rebote acaba en poder de Rogers, lanza como puede, pero convierte. 6 puntos para Johnny Rogers, 29-23 en el marcador, la ventaja azulgrana es de 6 puntos, ahora va a dirigir el juego azulgrana Joaquín Costa. Norris con Costa. El balón es para el Real Madrid. Tiene aquí un balón muy bajo Costa a un hombre tan alto como Norris. Y ya tenemos al Real Madrid en su pista delantera. Fernando Martín. El balón llega a Rogers, tiene posición cómoda, pero el balón se le salió de dentro. Ya seleccionaba muy bien el tiro ahí el Real Madrid, pero no tuvo suerte en el lanzamiento Rogers. Y ahora el ataque corresponde al conjunto azulgrana. Norris. Va acercándose al aro ante la posición de Fernando Martín. Busca Waiters. Se le quedó abajo. Epi se va una vez más de Biryukov. Balón al hierro, controla a Norris. Y hay por lo tanto opción a un segundo lanzamiento y oportunidad de rectificar ese error en el lanzamiento por parte de Epi. Está fuerte el FC Barcelona debajo de la canasta del Real Madrid. Crespo. Ahora con Rogers. Se atreve con el 1 contra 1 que se convirtió en 1 contra 2 y hay falta salió, de Romay. Claro, Romay salió a hacer la ayuda. Y ha cometido su tercera falta personal. Va a volver a la cancha Andrés Jiménez para sustituir a Norris. Vamos a ver quién juega de pívot, si Andrés Jiménez o Crespo. Tercera falta personal de Fernando Romay en el minuto 12 de partido. De esta primera parte, 29-23 en el marcador. 6 de ventaja para el conjunto azulgrana, actual campeón de Liga y Copa del Rey. Ha fallado los dos lanzamientos Crespo y con posesión de balón el Real Madrid. Petrovic. El que le marca ahora Epi. Biryukov de 3. El triple de Biryukov es la primera canasta en juego del jugador madridista. Y es el segundo triple del Real Madrid. Uno para Epi y este de Biryukov. Tapón de Rogers. Recupera Epi. Se levanta y convierte. Y convierte. Atención a Epi, que ya suma 14 puntos con una serie de 4 de 4 los lanzamientos de 2 puntos. Hay falta de Epi. Sí. Es la segunda falta personal de Juan Antonio San Epifanio, el hombre que con su actuación está decidiendo el resultado de este partido. Ahora va a tener que esforzarse en defensa para frenar a este hombre. Petrovic, autor de 9 puntos, que ha convertido este lanzamiento libre. 5 de 6 es la serie de Petrovic en los lanzamientos libres. 10 puntos para el jugador madridista. Convierte también este segundo lanzamiento libre y 31-28 en el marcador. Continúa mandando el Barcelona con 3 puntos de ventaja. Costa. Epi.
Luchan Waiters y Romay. Ahí está Waiters. Lanza muy fuerte. El balón lo controla Romay. Después del rebote de Fernando Martín. Contraataque del Real Madrid con Biryukov. Es Petrovic. Falta personal de Costa. La primera de Joaquín Costa. Y se va a producir el primer cambio en el Real Madrid. Se retira Fernando Romay con sus tres faltas personales. Y se incorpora al juego por primera vez Pet Cargol. Va a sacrificar el Real Madrid altura por una mayor movilidad. 6 minutos 41 segundos para el descanso. 31-29 favorable al Barcelona, que manda en el marcador. Después de que el Real Madrid se adelantara 4-0 en la salida, tomó el mando. El Barcelona ha llegado a tener 9 puntos a su favor, que se han quedado ahora en tan solo uno después de los dos tiros libres de Petrovic. Máximo anotador del Real Madrid con 13 puntos. Epi lo es en el Barcelona con 14. El lanzamiento de Epi, y hay falta personal de José Biryukov. Es la tercera de Biryukov, dos hombres en el Real Madrid, Biryukov y Romay con 3. Y ya 6 jugadores entre los dos equipos con 2. Un partido con bastantes faltas personales. Y ahí está Epi, manteniendo su buen nivel de rendimiento en este encuentro. 15 puntos, máximo anotador del partido. Ya son 16 al anotar también este lanzamiento libre. Atención a la serie de Epi en los lanzamientos libres. 5 de 5 en los lanzamientos de 2 puntos, 4 de 4. Es decir, ningún error en el tiro. El gancho de Fernando Martín, lo sacó Jiménez, completa la acción con una nueva canasta. 8 puntos para Rogers y vuelve esa mínima ventaja de un punto para el Barcelona. 33-32, minuto 14 de esta primera parte. Crespo, la lucha ahora entre Jiménez y Rogers. Ahí está el balón para Jiménez. Habrá falta en ataque de Andrés Jiménez. Es la tercera falta personal de Andrés Jiménez. Es, por lo tanto, el primer jugador azulgrana que alcanza esta cifra de faltas. Ahí estamos viendo la repetición de esa tercera falta personal de Andrés Jiménez. Doble cambio en el Barcelona. Se sientan Waiters y Juan Antonio San Epifanio, sustituidos por Solozábal y Norris. Por lo tanto, el Barcelona va a jugar con un sistema de dos bases. Llorente ha entrado por Biryukov en el Real Madrid. Ahí va Petrovic, ahí falta. De Solozábal, es la segunda. También la tercera. Se colocan con 3 Solozábal. Ya estaba Jiménez, Biryukov y Romay. Y ahora la entrada de Llorente va a colocar a Petrovic en la posición de escolta, por lo tanto con menos responsabilidades a la hora de organizar y subir el balón. 1-1 para Petrovic, que tiene opción a un segundo lanzamiento al convertir el primero. 9 puntos en tiros libres lleva Petrovic. 9 de 10. Tan solo ha fallado un lanzamiento libre Drazan Petrovic. Y con 14 puntos es el máximo anotador del Real Madrid. De partido lo es Epic con 16 tantos. Anota este 1-1. Drazan Petrovic. Y 33-34, es decir, el Real Madrid ha cobrado ventaja en el marcador. Un punto. Desde el 4-0 inicial no se había adelantado el Real Madrid. Lo hace ahora cuando quedan 5 minutos y medio para la conclusión de este primer periodo. Atención a la lucha de Fernando Martín y Norris. Hay falta de Petrovic. El partido se está endureciendo y ahí tenemos a Drazan Petrovic, que ha cometido su segunda falta personal. Ahí vamos a ver la repetición. No podemos sacar nada en claro de esa repetición. Vamos a ver esta. En fin,
Es la segunda falta personal detrás en Petrovic, que parece que está sangrando. Sí, se ha partido el labio, parece ser. Se restablece Trasan Petrovic, así parece indicarlo, con ese gesto. Con la cabeza. Y dos lanzamientos libres para Joaquín Costa. Empate a 34, oportunidad para Costa de dar de nuevo ventaja en el marcador a su equipo. Ahí está, 35-34. 5 minutos para que lleguemos al descanso. Volvemos a ver la repetición de esa jugada. Suelta el brazo Costa al final. Lanza de tres Petrovic ahora. Hay error, el balón acaba en las manos de Norris. Son los 5 minutos finales de esta primera parte, que se ha equilibrado después de varios minutos en los que el Barcelona tenía una cómoda ventaja. Va Jiménez a por la canasta, no encesta, Norris rebote. Qué rebote se ha llevado Norris. Vuelve a empezar Costa la acción ofensiva. Atención a Norris, que ya ha capturado 9 rebotes. Lanza y convierte Jiménez. 4 puntos para Andrés Jiménez, 37-34 en el marcador. 3 puntos de ventaja para el Barcelona. Y ahora el que dirige el ataque del Real Madrid es José Luis Llorente. Roger, línea de fondo, lanza bien, Roger ganó bien la posición para el lanzamiento con comodidad, con libertad. Rogers, 10 puntos para el jugador americano del Real Madrid. De nuevo, la mínima ventaja para el Barcelona, un punto, 37-36. Solozábal. Cambia de lado para Costa. Crespo, falta de cargo. Al intentar la defensa de anticipación. Falta personal de Pep Cargol, su primera falta. Menos de 4 minutos para el descanso. Y 1-1 para Xavier Crespo. Que ha jugado en el Juventud las dos últimas temporadas y ha vuelto a la disciplina del Barcelona, equipo en el que se formó. Ahora sí, ha anotado esta acción de 1-1 Crespo y de nuevo los 3 puntos de ventaja para el Barcelona. 39-36, jugando en ataque el conjunto madridista. Rogers. Con Fernando Martín, que está emparejado con Norris. Lanzamiento exterior y falta personal. De Audi Norris. Es la tercera. 3 jugadores en el Barcelona con 3 faltas personales. Jiménez, Solozábal y desde este instante Audi Norris. Puntea el lanzamiento de Martín y comete su tercera falta personal. Ha fallado este primer lanzamiento libre Fernando Martín. Era el primero que intentaba. Ha convertido, sin embargo, el segundo y 2 puntos de ventaja en el marcador a favor del Barcelona, 39-37. Solozábal con Norris, se prepara Waiters para volver a la pista con Norris. Superando en el 1-1 a Fernando Martín. Hacía tiempo que no anotaba Norris. Son ya 9 puntos en su cuenta. A punto de perder Petrovic. Recuperó la falta de Llorente. Esa es la primera falta personal de José Luis Llorente. Ahí tenemos al base del Real Madrid, que ha sustituido a José Brukov, con lo que el conjunto madridista ha cambiado su sistema, pasando a jugar en la demarcación de 2, es decir, de escolta a Petrovic y de base José Luis Llorente. El segundo tiempo muerto que solicita el entrenador del Real Madrid, Lolo Saiz. Ahí tenemos a los jugadores con problemas de faltas personales. 3 para Jiménez, Solozábal, Norris, Romay y Brukov.
El partido está teniendo un desarrollo muy vibrante, con alternativas en el marcador, aunque el FC Barcelona llegó a disponer de una máxima ventaja de 9 puntos. Anotadores: Epi, máximo anotador del partido, con 16, 15 para Petrovic, 10 para Rogers y 9 para Audi Norris. Ha vuelto a la pista en este tiempo muerto Waiters. Se ha ido al banquillo Jiménez. Y hay acción de 1-1 para Solozabal. Con 41-37 en el marcador, ya son 42-37, 5 puntos de ventaja favorables al Barcelona. El segundo lanzamiento libre para Solozabal, que también lo transforma en punto y por lo tanto incrementa la ventaja azulgrana a 6 tantos. 43-37, hemos entrado en los 3 últimos minutos de esta primera parte. Martín busca a Rogers, el lanzamiento de son ya 12 puntos para Rogers. Menos de 3 minutos para llegar al descanso. Rogers es un jugador que apenas tiene reparo para intentar el lanzamiento. 5 de 8 es su serie en los lanzamientos en juego y 2 de 2 en los libres. Para Norris. Hoy se lo lleva Carol y esto permite el contraataque del Real Madrid. El balón continúa en poder del Fútbol Club Barcelona. Hemos asistido a dos jugadas idénticas. Ahí tenemos a Pep Cargol, el autor de este estupendo tapón a Costa. Norris con Crespo. Muy buena la cinta de Crespo, pero se le indica paso. Ahí tenemos el banquillo azulgrana y posesión de balón para el Real Madrid con Virkov. No está en pista Petrovic. Llorente. Virkov sustituyó a Petrovic. Tres. Triple de Cargol, muy pasado. Muy pasado ese lanzamiento triple de Pep Cargol. Y siguen los nervios muy exaltados. 43-39 en el marcador. 4 puntos de ventaja para el Barcelona, que dispone de este balón en ataque con Norris. La acción individual de Norris deja atrás para Costa. Pinta el lanzamiento de Costa para quitarse de encima al defensor y consiguió convertir ese lanzamiento de 3 puntos. El cuarto triple del Barcelona. Para el Real Madrid. 4 triples para el Barcelona, 2 ha conseguido el Real Madrid. 46-39 en el marcador, 7 de ventaja para el conjunto azulgrana. En vivo, saque de banda para el conjunto madridista. Rogers. 14 puntos para Johnny Rogers. Hay un tiempo muerto de Aito, que simplemente lo ha pedido para hacer un cambio. Lo da por concluido ya. Lo único que quería era introducir a Bat y sacar a Norris cuando queda 1 minuto y 5 segundos para que Norris no cometa más faltas personales. Recordemos que está con 3. Aito no había gastado sus tiempos libres. Y vamos a entrar en el último minuto. Ahí está, con ese marcador 46-41. 5 puntos de ventaja para el Barcelona, que dispone de balón de ataque. Crespo se la juega de 3. Se muy equivocó. El balón es para Rogers. Virukov, Martín. Y qué bien. Costa. Qué bien. Vino por alta de cargo. Qué buena iniciativa defensiva de Joaquín Costa, que ha dado la posesión de balón al Barcelona y además ha cargado con una nueva falta personal a Pep Cargol, la segunda. 1-1 para Javier Crespo.
que ha fallado dos lanzamientos libres, 2 de 4, es su serie. Este quinto lanzamiento lo convierte en punto, dando al Barcelona una ventaja de 6, 47-41, 37 segundos. Para que lleguemos al descanso, convierte este 1-1 Crespo. Y ahí tenemos esa presión del Barcelona. Es prácticamente el último ataque de este primer periodo. Biryukov con Cargol. Biryukov, Fernando Martín. Controla Real Madrid, Rogers. Balón para Fernando Martín, se acaba la pasión. Es una situación, es un gorro. Tercer tapón que coloca en este partido Waiters. Y quedan 11 segundos de posesión, 11 segundos de partido, que son los mismos que le quedan de posesión al Real Madrid. Ahora Martín tocó Waiters lo suficiente, Biryukov y dentro. Y a pesar de la presión del defensor, consiguió convertir ese lanzamiento exterior desde la línea de tiros libres este hombre, José Biryukov, 7 puntos para el jugador internacional del Real Madrid. Y aquí concluye estos primeros 20 minutos de la final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Barcelona con ese resultado, 48-43, 5 puntos de ventaja para los jugadores azulgranas. Una primera parte en la que el Real Madrid ha ido por delante en el 4-0 inicial y una vez en el 33-34. Se lo llevó el Real Madrid, Llorente, Biryukov. Deja para Llorente. Romay. Este hombre que salió a hacer la ayuda defensiva, Waiters. Es la segunda de Granville Waiters, un jugador eminentemente defensivo, por lo que ha sido fichado por el Barcelona. Dos lanzamientos libres para Fernando Romay. Es el primer punto de esta segunda parte. Segundo lanzamiento libre para Fernando Romay. Y hay que repetir. ...48-44 en el marcador, 4 puntos de ventaja para el Barcelona. Segundo lanzamiento libre de Romay, que lo convierte también, lo transforma en punto. Y 3 de ventaja para el Barcelona, que dispone de su primer ataque en esta segunda parte. Epi busca solo Zabal, Norris. Hace 1 contra 1. Hay falta en ataque. ¿De Crespo? Es la primera falta personal de Javier Crespo. Este hombre que defendió la camiseta verde y negra del Real Juventud en las dos últimas temporadas. Segundo ataque de esta segunda parte para el Real Madrid. Con Biryukov. Sidepi o Waiters. Es la tercera de Epi. Ahí estamos viendo la repetición. Falta de tiro que va a tratar de transformar Biryukov y realizar jugada de 3 puntos. Ahí está. Es la primera jugada de 3 puntos que el Real Madrid logra en esta final. Y empate a 48. En un minuto el Real Madrid ha conseguido 5 puntos por ninguno del Barcelona y ha deshecho la ventaja que tenían los barcelonistas. Recupera Romay por el suelo Crespo y contraataque madridista. Llorente que pone por delante. 7-0 para el Real Madrid en esta segunda parte. Gran entrada a canasta de José Luis Llorente, que de esta forma ha logrado estrenar su cuenta. Los 2 primeros puntos para el jugador madridista y ventaja de 2 para el Real Madrid, 50-48. Y Petrovic animando desde la banda a sus compañeros con energía. Llorente no pudo frenar, solo Zabal. Hizo una gran finta de lanzamiento para obtener posición de tiro. Y son los 2 primeros puntos del Barcelona en esta segunda parte. Empate a 50.
Ahí va Llorente, el tapón de Waiters, que además iba a recuperar, pero Llorente fue más rápido que Waiters. También Llorente realizó ayer un gran partido frente al Juventud. Martín, línea de fondo. El balón ahora es para Norris. Se ha caído por detrás de la valla. Se ha enfadado bastante Norris porque no pitaron falta en esa acción. De cuando en cuando este partido tiene algunos brotes sumamente espectaculares. Lanza Epi. Rebote para Romay. Es el primer error en el lanzamiento de dos de Epi. 4 de 5. Ahí va Rogers. Falta de Crespo. Es la segunda falta personal de Javier Crespo y dispondrá de dos lanzamientos libres Johnny Rogers. Tiempo de Aito García Reneses. Las cosas no han podido empezar peor para el Barcelona. En menos de 3 minutos ha encajado un parcial de 7-2. Además ha cometido 4 faltas personales por ninguna de sus rivales. Ahí estamos viendo este último lance repetido. La falta personal de Javier Crespo. Y después del tiempo muerto solicitado por Aito García Reneses, Rogers dispondrá de dos lanzamientos libres y por tanto tendrá la oportunidad de poner de nuevo a su equipo con ventaja en el marcador, porque el electrónico refleja una igualada, un empate a 50 puntos. Estos son los anotadores del Real Madrid, con Drazan Petrovic a la cabeza con 15 puntos, pero Petrovic de momento debe conformarse con ver el desarrollo de esta final desde el banquillo. Atención a esos lanzamientos libres de Rogers. Ventaja del Real Madrid, 51-50, 15 puntos para Rogers, que empata atrás a Petrovic y ahora le supera y coloca al Real Madrid con una ventaja de 2 puntos en el marcador, 52-50, balón de ataque para el Barcelona. Es Epi quien juega. Norris, Olazábal, Crespo. Waiters, anticipación, rebote, el balón queda suelto. Y ahí está. Vamos a ver, de Rogers. Fueron 3 hombres y además 3 hombres altos. Se nos para con 3 Rogers. 3 para Romay, 3 para Virukov y otras 3 para este hombre, Johnny Rogers, primera temporada. Está realizando su mejor encuentro con el conjunto madridista. Ha fallado ese primer lanzamiento libre Norris. Ahí va con el segundo, que lo convierte en punto y mínima ventaja para el conjunto madridista. 52-51, balón para Llorente. Virukov es quien dirige el ataque. Fernando Martín, Romay, Rogers. Virukov. Uno contra uno. Romay en el gancho. Rebote para Norris. ¿Y qué rebote? El rebote. Solozábal retiene el juego. Y ahora el que pide el balón es Arencibia. Y advierte a Aito. Donde le puede indicar una técnica. Ahí tenemos a Aito, que se ha despojado ya de la chaqueta. 23 segundos de posesión para el Barcelona. En este ataque puede volver a cobrar la iniciativa en el marcador. 52-51, ventaja mínima favorable al conjunto madridista. Crespo. Solozábal. Waiter. Le conceden el tiro, pero este hombre no mira aro. Falta de Virgo. En su lucha particular con Epi. Cuarta, primer jugador que se sitúa en 4. Pero han podido observar esa acción. Le conceden el tiro a Waiters. Este hombre demasiado alejado no ha mirado ahora. Y otra falta, falta personal de Waiters. De Waiters. Hay 4 jugadores azulgranas. 5.
5 jugadores azulgranas con 3 faltas personales. Jiménez, Solozábal, Waiters, Norris y Epi. En el Real Madrid, el jugador más cargado, Birukov, con 4 faltas personales. Es decir, al borde, al límite de la eliminación por las faltas. Jugando en ataque el Real Madrid. Se ha ido al banquillo Birukov, ha entrado Petrovic, se ha ido Crespo, ha entrado Costa. Sale el balón de Rogers, el rebote para Waiters, balón para el Barcelona. Epi. Costa. Está Petrovic en juego. 2 bases en el Barcelona. Norris. Ahí está la lucha. Norris, Fernando Martín. Ha pisado. Ha pisado la línea de banda. Joaquín Costa, por lo tanto, la posesión de balón pasa al Real Madrid, que continúa con esa mínima ventaja. 52-51, Llorente. Muchas pérdidas de balón ahora en ataque por parte del Barcelona, que ha conseguido una sola canasta en los 4 minutos y medio que llevamos de la segunda parte. Martín, a la media vuelta. Ha anotado Fernando Martín. Son sus 2 primeros puntos en este segundo tiempo. Norris no puede controlar el rebote y se lo lleva Llorente después de la entrada de Costa. Y viene por detrás. Vino por detrás Costa, pero no pudo controlar el balón. Por lo tanto, posesión de balón para el Real Madrid. Tal vez el ritmo es demasiado acelerado y esto está provocando continuos errores en ambos equipos. Fernando Martín superando en el 1-1 a Waiters. Fernando Romay, queremos decir. Y la ventaja madridista ahora es de 5 puntos, 56-51. Es la máxima ventaja que el Real Madrid ha obtenido a lo largo de este partido. Minuto 5 de la segunda parte, juega Epi, lo hace con Costa. Waiters, pica para Solozábal, aro pasado. ¡Qué canasta de Solozábal! Aro pasado, en una buena asistencia picada de Waiters. ¡Rápido Llorente! Falta personal. Y va a valer, vale la canasta. Acabamos de asistir a 2 jugadas protagonizadas por los 2 bases. Esta repetición corresponde a la jugada de José Luis Llorente. Entra en acción Jiménez y se va Norris. Lanzamiento libre adicional para José Luis Llorente. Fue la segunda falta personal de Costa. Y atención a este adicional que convierte José Luis Llorente. 6 puntos de ventaja para el Madrid. 59-53. Costa con Epi, se la juega de 3. Balón al hierro, balón para el Real Madrid. Epi se ha quedado con los 16 puntos que anotó en los primeros 20 minutos. Romay. Pase. No. No, es falta de Waiters. Se indicó la falta de Waiters y es la cuarta. La cuarta. 2 jugadores con 4 faltas personales en el Real Madrid, Birukov, y en el Barcelona, este hombre, Granby Waiters, que está manteniendo un gran duelo con Fernando Romay. Algo extensible a todos los emparejamientos. Ha fallado este primer lanzamiento libre Romay. Por lo tanto, el marcador continúa en ese 59-53. Segundo tiro libre para Romay y el rebote para Fernando Martín. Ataque, falta de Fernando Martín. Ahí tenemos a Martín, encorajinado. Y tenemos a León Arencilla indicando la acción de Fernando Martín. Es, por tanto, falta personal del jugador de Real Madrid. La tercera. Vamos a ver la repetición. Parece que empuja a Waiters, con lo que obtiene la posición en el rebote. Y fue la tercera de Martín. Balón en ataque para el Barcelona, con Costa. El Barcelona jugando con 2 bases. Jiménez. Ahora con Martín. Falta de Martín. 2 consecutivas de Fernando Martín. Le colocan con 4. Volverá a la pista Cargol. 2 jugadores en el Real Madrid con 4 faltas personales. Es decir, al borde de la eliminación. Birukov y Fernando Martín. Y Lolo Sainz, que decide proteger a Martín, lo envía al banco y ha sacado a Pep Cargol.
Ahí están los dos hombres del Real Madrid con esas cuatro faltas personales, Gurikov y Martín. Andrés Jiménez ve la posición de Epi libre de marca. El balón rebote para Llorente, que sale en carrera. Tendrá que esperar. Epi 0 de 3 en esta segunda parte. No es el Epi de la primera parte, en la que consiguió 16 puntos. Recupera. No hay nadie. Costa y solo Zabal completa esta acción. Completa esta acción con esa canasta. 11 puntos para Ignacio Solozábal, que culminó ese contraataque. Y 4 de ventaja para el Real Madrid, 59-55. Se va a cumplir el minuto 7 de esta segunda parte con Petrovic. Se va acercando a la canasta contraria, lanzamiento. Atención al rebote, lo recupera el propio Petrovic. Otro tiro de Petrovic. Son los dos primeros puntos de Petrovic en esta segunda parte para hacer un total de 17. Jiménez. Con Rogers. Solozábal. Saca para Costa, que intenta el triple. Y adentro. Es el segundo triple de Costa. El quinto del Barcelona. Cargol. Momentos interesantes del partido. Falta de Epi, la cuarta. Momentos importantes porque la suerte del partido se puede estar decidiendo ahora en estos minutos intermedios del segundo periodo. Resumamos, cuatro faltas personales para Waiters y Epi, otras cuatro para Martín y Biryukov. Todo controlado. 1-1 para Cargol, porque fue la octava falta personal del equipo del Barcelona. Otro lanzamiento libre para Cargol, que ha estrenado su cuenta. ¿Cuántas tiene Norris de faltas personales? 3. ¿Y Romay? Otras 3. ¿Y Rogers? También 3. ¿Y Jiménez? 3. Qué casualidad, ¿eh? Ha fallado el intento triple Epi. Lanza Rogers, balón al hierro, el rebote es para Jiménez. Solozábal, falta de Romay. Se equivoca con 4. Bueno, pues que se prepare Jiménez. No, es en ataque. La falta es en ataque de Solozábal, se coloca con 4. Bueno, vamos a verlo. Ahí tenemos a Solozábal, su cuarta falta personal. Balón en ataque para el Real Madrid con 58-62 en el marcador, es decir, 4 puntos de ventaja para el equipo madridista. Rogers, que no se corta nada a retirar cuando tiene posición. Transformó ese lanzamiento exterior Rogers, que ya con 18 puntos es el máximo anotador del encuentro, superando a Epi y a Petrovic. Costa, balón para Jiménez, consigue hacerse un sitio y encesta. 6 puntos tan solo para Andrés Jiménez. 4 de ventaja para el Real Madrid, 64-60. Quedan más de 11 minutos de partido, mucho partido por delante, muy cargados los dos equipos de faltas. Y puede decidir el banquillo, los jugadores no habituales. Romay, ahora sí. Ahora sí es la cuarta. Parece no creérselo Fernando Romay, pero es su cuarta falta personal. Le devolvió la moneda Ignacio Solozábal. Ahí está el bloqueo antirreglamentario de Fernando Romay. Y ya tenemos a 3 jugadores con 4 faltas en cada equipo. Y a otros 2 con 3. A 3 con 3. Y de momento Fernando Romay continúa el juego. Andrés Jiménez arriesga en el lanzamiento y lo consigue. 10 puntos ya para Andrés Jiménez y atención al marcador. Tan solo 2 de ventaja para el Real Madrid, 64-62. Se va a cumplir el minuto 10. Y ahora las faltas de Jiménez con 4, atención. Es la cuarta de Jiménez. Porque el Barcelona del 5 inicial que ha puesto en pista tiene a Solozábal, Epi, Jiménez y Waiters con 4 y a Norris con 3. El Real Madrid respecto al 5 inicial tiene a Biryukov, Martín y Romay con 4, a Rogers con 3 y a Petrovic con 2. Es decir,
teniendo en cuenta que quedan casi 11 minutos de partido, que se preparen los reservas porque esta copa la pueden decidir ellos. 17 puntos para Trajan Petrovic, que mantiene una alta efectividad en los lanzamientos libres. 11-12, tan solo un error en este tipo de lanzamiento, ahí va con el segundo, que también lo transforma en punto, y la ventaja madridista ahora es de 4, 66-62, y ahí están esos jugadores que están al borde de quedar eliminados de este encuentro. Balón para Waiters, Costa, Andrés Jiménez, busca la penetración, Costa, canasta. Costa, 10 puntos para el base azulgrana. De nuevo, tan solo 2 de ventaja para el Real Madrid, que elabora, que construye su jugada en ataque. Gargol, defendido por Epi. Defensa sin problemas, ganando su equipo. Paso, de Ramón. Se apartó Waiter para no cometer la quinta falta. Y Romain no encontró el apoyo del cuerpo de un contrario, por lo que se fue hacia adelante. Importante balón de ataque para el Barcelona, que puede empatar el encuentro e incluso tomar ventaja si es una canasta de 3. 19 segundos dispone el Barcelona en este ataque. Saque de banda que va a ejecutar Epi. Costa, defendido por Petrovic. Solozaba con Costa. El tapón de Romay, eso era muy arriesgado. Era un gancho de un base ante un pivot de 2-13. Petrovic, de lanzamiento en carrera triple, se acaba de jugar. Petrovic. Y ha puesto a su equipo con 5 puntos de ventaja en el marcador. 69-64. Fue el segundo triple de Trajan Petrovic. Y la tercera de Cargol. Hay poca fluidez ofensiva ahora en el Barcelona. Hemos entrado en los 10 últimos minutos del partido. Y Petrovic ha superado ya a Roger y es el máximo anotador del encuentro con 22 puntos. Jiménez. Falta personal de Romain. De Romain, la quinta. Aquí va a comenzar el carrusel de jugadores eliminados por las faltas personales. Lo inicia Fernando Romay, su falta personal, y el Real Madrid que pierde a su primer hombre. Ahí tenemos a Romay, que se marcha con 6 puntos anotados, 4 rebotes. Jiménez. Solozábal, balón para Jiménez, Costa con Epi, balón para Jiménez, continuará en poder del Barcelona, le quedan 18 segundos. Solozábal, tiene más problemas el Barcelona para superar la defensa del Real Madrid ahora. Waiters en el gancho, para Petrovic. Contraataque del Madrid. Como no vuelva pronto a la pista Norris, el Barcelona lo va a tener crudo. Además hay pasos en ataque, ¿no? En ataque de Petrovic. Pensábamos que le iban a indicar pasos, lo indicaron. La tercera de Petrovic. En ataque, y ahora vuelve Norris. Sí, porque esa jugada ha sido demasiado clara, la que protagonizó ahí Waiter, con un Fernando Martín que no podía hacer falta personal porque tenía 4 y no consiguió convertir ese 1-1. Y ahí veíamos la repetición de esa falta personal de Petrovic y del tapón de Waiters, que se ha ido al banco y ha sido sustituido por Norris. Epi de 3. El rebote para Jiménez. Va a haber falta de Jiménez. La quinta. Es como se equilibran. Un jugador eliminado por cada bando. Primero lo hizo Fernando Romay y ahora es Andrés Jiménez el que debe abandonar este partido final de la Copa del Rey. En el juego, el primer título
de la temporada. Ahí está Andrés Jiménez, no demasiado contento con su eliminación. 10 puntos, 2 rebotes en la cuenta de Andrés Jiménez y en su debe esas 5 faltas personales que le han eliminado de este partido. 1 más 1 para Rogers, 18 puntos. Un jugador que no tiene un lanzamiento demasiado ortodoxo. Observen ahora cuando realice este lanzamiento libre su técnica, aunque se muestra efectivo en los lanzamientos libres. 5 de 5. Entraron todos. Antes de tiempo convirtió Rogers, 64-71. El Real Madrid se vuelve a escapar ahora de 7, cuando quedan 8 minutos y medio. Continúan los problemas ofensivos del Barcelona. Observen ahí esa defensa individual del Real Madrid. Una defensa individual pura. Norris a la segunda. 4 puntos ha anotado Norris en esta segunda parte. 10 en... Un total de 14 tiene el líder. Lanza Rogers un tiro muy difícil. 22 puntos para Rogers, ha empatado con Drazen Petrovic como máximo anotador del partido. Costas. Acelerado en algunas acciones, tres al triple, tampoco lo convierte, se lo estaba. El balón es para el Real Madrid. Dice Arencibia que Epi pisó la línea de banda. Por lo tanto, posesión de balón para el Real Madrid, que mantiene esa ventaja de 7 puntos en el marcador, 73-66. Se detiene el juego para que Norris se pueda atar los cordones de una de sus zapatillas. Recordamos, ya 2 jugadores eliminados por las 5 faltas personales en el Real Madrid Romay y en el Fútbol Club Barcelona. Andrés Jiménez, 7 minutos 39 segundos para la conclusión del tiempo reglamentado, 73 para el Real Madrid, 66 para el Barcelona y balón de ataque para el conjunto madridista. Tercera de Costa. Va a presionar a Petrovic. Y 1 más 1 para el jugador yugoslavo, que mantiene una alta efectividad en los lanzamientos libres. 12 de 13, tan solo un fallo. Ahí está, ese 92%. Continúa seguro Drazen Petrovic haciendo un gesto de coraje. 23 puntos para el jugador yugoslavo, que incrementa a 24 y pone al Real Madrid con una ventaja, una máxima ventaja de 9 puntos, 75-66. A 7 y medio para el final, la misma ventaja que tuvo el Barcelona en el minuto 6. Hay falta personal de Llorente, la segunda. No va a valer la canasta de Solozábal. El Real Madrid pues ha hecho una recuperación de menos 9 más 9, 18 puntos. Buena inteligencia de Epi y Solozábal. Ya saben que en el baloncesto no hay ley de la ventaja. Por lo tanto, falta personal de Llorente, se invalidó la canasta de Solozábal. Está realizando estos lanzamientos libres. El primero lo convirtió en punto, ahí va con el segundo. El rebote en ataque es para, en defensa es para Petrovic. Petrovic presionado por Costa. Ahí va el solo. Saca para Llorente, Martín. Petrovic, solo. Falta de Crespo, tercera. Ha sacado 2 tiros libres Petrovic, que tiene un 92% de efectividad en esos lanzamientos. Ahí estamos viendo jugándose ese tiro con 2 jugadores azulgranas encima de él. 24 puntos para Petrovic, máximo anotador del encuentro. Atención a este dato, Epi está con 16, los 16 que consiguió en la primera parte del partido. Anotó los 2. El segundo, Drazen Petrovic. Y suma ya 25 puntos en su cuenta. El balón se quedó en las manos de Cargol. Quisieron repetir la misma jugada anterior. Epi Solozábal y posesión de balón para el Real Madrid. Martín. Con 2 hombres. Busca el gancho. Que también interfiere.
concreta Fernando Martín, 67-78, de 11, máxima diferencia del partido. El Real Madrid se coloca con una sustancial ventaja, 6,5, cuando le cayó una nueva falta a Petrovic. El Real Madrid a punto de romper el partido. Aún queda tiempo, 6,5 minutos. Ahí estamos viendo la repetición de esa falta personal de Petrovic. Un jugador que normalmente no acumula muchas faltas personales, pero ahí le tienen ustedes con 4. Producto de la tensión que rodea este encuentro. Importante acción de 1-1 para Costa, autor de 11 puntos y dispone de un segundo lanzamiento libre. Convierte el 1-1 Joaquín Costa y 69-78 en el marcador. 9 puntos de ventaja para el Real Madrid y presiona. Defensa presionante del Barcelona. Petrovic. Saca para Llorente que se la juega de 3. Llorente, un jugador que no mira demasiado a oro. Y acaba de convertir un importantísimo lanzamiento de 3 puntos. La ventaja aumenta a 12. 69-81 cuando Norris no puede conseguir canasta por falta de Cargol. La cuarta. Dispondrá de 2 lanzamientos libres. Audi Norris. ¿Qué triple ha conseguido José Luis Llorente? Un jugador que no se caracteriza por ser un gran tirador ha conseguido un triple muy importante. Ha fallado este lanzamiento libre Norris. 12 puntos para el jugador, el profesional de los Portland Trailblazers, Audi Norris. Convirtió en punto el segundo y 11 de ventaja para el Real Madrid, 81-70, que soporta la presión a toda cancha del Barcelona. Martín hacia atrás para Llorente. Últimos 6 minutos de partido. Llorente, Cargol, Petrovic. Se fue el triple Petrovic. Y ahí está haciendo la bicicleta. Atrás en Petrovic, 2 triples ha conseguido el Real Madrid en sus 2 últimas acciones de ataque. Ahora no se arriesga en el triple de Barcelona. Lanza de 2, Epi. Los 2 primeros puntos de Epi en esta segunda parte. 28 son los que tiene Drazan Petrovic. Que cuando él quiere resuelve. 3-1, sale de esa presión Rogers y se apoya en Llorente. Busca la acción individual, recupera Crespo, no, perdió el balón, falta de Crespo. Cuarta. Ha perdido el Fútbol Club Barcelona los papeles. Y estamos en una fase de dominio del Real Madrid, que tiene una ventaja de 12 puntos, 84-72. Importantes lanzamientos libres para Fernando Martín. Ha convertido el primero de ellos en punto. 10 puntos para Martín, 4 rebotes. Sabía que no entraba ese tiro, por eso fue al rebote. Ni tan siquiera tocó aro, balón pues para el Barcelona. Últimos 5 minutos de partido y el Real Madrid los empieza con 13 puntos de ventaja cuando Costa hace esta acción individual. Acaba en canasta, 74-85, 11 puntos, 4-45, la presión del Barcelona, Petrovic sacando para Martín que deja en las manos de Llorente, Rogers, Fernando Martín. Ahora no miran a los jugadores madridistas. Llorente línea de fondo, últimos 10 segundos de posesión, Cargol, falta en ataque. Quinta de Cargol. Va a hacer el reverso, arrolló a Crespo y es la quinta falta personal de Pep Carroll. Segundo hombre eliminado en el Real Madrid. El tercero del partido, ya fue eliminado Romay, también Andrés Jiménez. Y ahí está esa jugada que ha conducido a Pep Carroll a cometer esa falta eliminatoria. Ha habido un bestia que ha tirado una lata de Coca-Cola a la pista. Por fortuna no ha alcanzado a nadie. Cafre.
Es de esperar que estos actos de vandalismo no se prodiguen. Antes de empezar el partido, una moneda alcanzó en la cabeza al responsable de estas estadísticas, bueno, que están ustedes viendo sobreimpresionadas, y le ha abierto una brecha en la frente. Un 50% de los lanzamientos triples es un alto porcentaje. Triples para Llorente, Petrovic 3, Birikov. Completan esos 5 triples del Real Madrid. Y el Barcelona supera al Real Madrid en los lanzamientos de 2 puntos en el porcentaje, un 56%. Petrovic, máximo anotador del partido, con 28, 22 para Rogers y 18 para Epi, que tan solo ha anotado 2 puntos en esta segunda parte. Balón en ataque para el Barcelona. Ha entrado en juego Birikov, que tiene 4. Lanza de 3, Costa. El rebote para Crespo, solo Zabal. Va a recurrir el Barcelona a los lanzamientos de 3. Pasos de solo Zabal. El balón es para el Real Madrid. No, no. El balón es para el Barcelona, pasos de Llorente. Solozábal ya no sabía si le había puesto una cara de sorpresa. No sabía si le habían pitado a él falta. Tampoco Llorente tenía muy claro qué era lo que había sucedido. Últimos 4 minutos. Epi. Qué bien salió Epi del bloqueo que le hizo Norris. 20 puntos para Epi. 85-76 en el marcador. Y dispone de balón de ataque el Real Madrid, que ya está realizando un baloncesto controlado, jugando en función de su ventaja. A 9 se ha puesto el Barcelona, de 14 ganaba el Real Madrid. Qué tiro se ha jugado ahí Petrovic, demasiado precipitado, sin contar con los compañeros, en su afán siempre de resolver. Epi, Costa, falta de Rogers, cuarta. Tendrá 2 tiros Costa. A 3.30 para el final del tiempo reglamentado. 85-76, 9 puntos de ventaja para el Real Madrid y oportunidad para reducirlos a cargo de Costa, que está trabajando bien tanto en defensa como en ataque. En ataque aporta 15 puntos. Ha fallado esa segunda y una última importante en defensa para Rogers. Llorente trata de salir de la presión, el balón para Llorente, intencionada, para Solozábal, intencionada de Llorente. Dispondrá por lo tanto Solozábal de 2 lanzamientos libres y además el Barcelona va a continuar con la posesión de balón. Esa es la tercera falta personal de Llorente. Queda partido, 3-22 y jugada importante del partido. Ha fallado sus 2 últimos tiros libres Solozábal. Dispone de un segundo lanzamiento libre Solozábal. También lo ha fallado. Lo ha fallado Solozábal. Ha fallado los 2 tiros libres Ignacio Solozábal, un jugador que siempre acredita una gran seguridad en los lanzamientos. Pues ha fallado los 3 últimos que ha intentado. Pepin. Tampoco. Pero Norris. Controla el Barcelona. Solo Norris. Norris. Últimas oportunidades, Crespo tampoco hay un y después de esto el Barcelona ha perdido la final. 3 tiros seguidos, 3 tiros libres seguidos, son 3, 6, 9 puntos que ha perdido el Barcelona en las últimas acciones ofensivas. No ha sacado partido esa falta intencionada de José Luis Llorente. Está el Real Madrid controlando la situación con Drazen Petrovic. 2.41 para el final. Atención a ese triple. Norris. Tiene que jugar. ¿Qué ha hecho Petrovic? Con velocidad ahora, pero ya vieron lo que le supuso ese último aluvión de lanzamientos rápidos. Hay falta de Llorente. No va a valer la canasta. Es la cuarta. Es un 1-1 para Solozábal. Vamos a ver. Pero qué 2 tiros ha jugado Petrovic sin contar con el resto de sus compañeros. Y de momento, 85-77 en el marcador, 8 puntos de ventaja para el Real. Cuarto tiro libre consecutivo que falla Solozábal. Continúa con la posesión el equipo azulgrana. Buenos reversos de Costa, que le está echando muchas ganas. A 6 se ha puesto el Barcelona, quedan 2-15. Y queda tiempo. Y solo Petrovic puede hacer perder a su equipo si continúa en su interés de jugar en individual. Hay falta de Epi. Es la quinta.
el segundo hombre en el Barcelona, que debe abandonar la cancha por las faltas personales. Dos en cada bando por el Real Madrid. Ya se han ido Romay y Cargol. En el Barcelona lo hizo ya Jiménez y ahora lo tiene que hacer Juan Antonio San Epifanio, que realizó una espléndida primera parte. Fue el artífice de que el Barcelona se escapara en el marcador. Consiguió 16 puntos en ese periodo y con los 4 que ha conseguido en esta continuación, 20 puntos para Juan Antonio San Epifanio. Máximo anotador del partido sigue siendo Petrovic, 28, 22 para Rogers, 20 para Epi, ya eliminado, y 17 para Costa. Reboteadores, Norris ejerce una gran autoridad con 14 rebotes, 6 para Rogers, 4 Fernando Martín y otros 4 para Romay, que como decimos está viendo ya el partido en el banquillo a causa de su eliminación por las faltas personales. 3 tapones para Waiters y 1 para Rogers, Cargol y Romay. Se reanuda el partido a 2 minutos con ventaja del Real Madrid de 6 puntos, 85-79. Luchan Martín y Norris, balón para Petrovic. Hay zona del Barcelona. Es el primer cambio defensivo del encuentro. Se va Petrovic. A ver qué hace. Llorente, Biryukov, 10 segundos de posesión. Ya pide el balón Petrovic. Pero no se lo han dado. Waiters, la quinta. Había ganado la posición Fernando Martín. Había metido un buen balón. Y este hombre ha cometido la falta personal que lo elimina del partido. Pide banda el Real Madrid. Ya son 3 jugadores azulgranas eliminados por las faltas personales. Ahí vemos la repetición. Y Waiters, que de momento continúa en la cancha. 3 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia, 3 tapones. Y esa quinta falta personal que lo va a conducir al banquillo. A lo mejor está esperando la sexta. Entrará Santi Abad. Que ya lo hizo en algunas fases del partido. Ahí tenemos a Santi Abad, jugador junior del Real Madrid, cedido del Barcelona, cedido por el grupo IFA, en el trueque que el Barcelona y el IFA han hecho con este jugador y Ferran Martínez. Juega Petrovic, 1 minuto y 36 segundos para el final. Ahí está Petrovic con su dribbling. Defendido por Costa. Más que defendido. Falta de Costa. Presionado a muerte por Costa. Cuarta, pide banda Petrovic. 1'27. Y son otros 30 segundos de posesión para el Real Madrid, que ha decidido aguantar, controlar. Ahí está Petrovic. Arriesga Costa. Llorente. Biryukov. 1'15 para el final. Llorente. No, Biryukov. Ahora es Petrovic. Vamos a entrar en el último minuto de partido. Se les acaba la posesión a los jugadores madridistas. Se fue Petrovic. 5 segundos. 3. Llorente. Pasos de Llorente. Balón para el Barcelona. 57 segundos. Quedan de partido. Y 6 puntos de ventaja para el Real Madrid. Los jugadores azulgranas buscarán un tiro rápido. ¡Hugo! El que hizo ahí, Costa. Ahí se ha acabado ya esto. Petrovic. Los nervios pueden traicionar a cualquiera. Ahí está Petrovic. Esto es lo que le gusta a él. Martín, mientras no venga nadie a defenderlo, otro error. El balón ahora es para el Barcelona. ¿Qué pase le ha dado Martina a Rogers? 34 segundos, entrará en pista Soler. Se va a Costa. Y ambos equipos han desaprovechado ocasiones. El Real Madrid para sentenciar y el Barcelona para intentar dar la vuelta al marcador. Vamos a ver quién se juega el triple rápido. Ahí está. Solozábal. Al hierro. Crespo en el personal de Biryukov, la quinta. Quedan 23 segundos. 6 hombres han quedado eliminados del partido, 3 por cada equipo. En el Barcelona, Jiménez, Crespo. Jiménez, Waiters y Epi. Y en el Real Madrid, Romay, Biryukov y Cardona. Lolo Sainz indica que no hagan ninguna falta.
Es un 1-1 para Crespo. Entra en sustitución de Viruco Villalobos y hace 2 minutos que el marcador no se mueve. No juega el 1-1 el Barcelona. Va a buscar un tiro de tres. Tendrá que ser un tiro de tres súper rápido. Y se lo juega Soler. Soler. Y ese rebote es para el Barcelona. Crespo. Norris. Norris en el palmeo. Tiempo. Hemos utilizado tiempo muerto. Lolo Sainz para estudiar la estrategia a realizar en estos 13 segundos que faltan de esta defensa final. 85 para el Real Madrid. 81 para el 81. Ahora suben los 2 puntos de Norris. 81 para el Barcelona. Quedan 13 segundos. 4 puntos de ventaja para el Real Madrid. 84-83 fue el resultado de la última temporada favorable al equipo barcelonista. Hoy los guarismos van a ser bastante similares. Y ahí observen a todo el equipo del Barcelona dirigiéndose a su pista delantera. Va a haber presión. Para presionar a muerte el saque del Real Madrid, que está a un paso de adjudicarse el título de campeón de la Copa del Rey. Balón para Petrovic. Hace 2 años que el Barcelona era campeón, que el Real Madrid no lo era. Y cinco ahora segundos. El Real Madrid va a proclamarse. Se acaba el partido. El Madrid campeón de la Copa del Rey al vencer al Barcelona en la final por 85-81. Título para el Real Madrid. Es su 21ª victoria en la Copa. 21 títulos para el equipo blanco. 85-81. Atención, ha superado el primer título, una primera parte de la era Petrovic. Ahí está Trajan Petrovic haciendo gestos de triunfo. El Real Madrid ha conseguido su primer título nacional después de 2 temporadas de sequía y en las que el dominio correspondió al Barcelona. El Real Madrid campeón de esta edición número 53 de la Copa del Rey, al vencer al Barcelona en un gran partido por 85-81. No cabe de alegría tras San Petrovic por ese título que el Real Madrid ha conquistado aquí en esta final de la Copa del Rey, que se ha disputado en el pabellón de Riazor en La Coruña. Ahí tenemos a Romay recogiendo el título de campeón de Copa. Y el abrazo de los jugadores madridistas con esta victoria. Primera victoria de la temporada. 85-81 ha sido el resultado final. El Real Madrid dio la vuelta a un partido que se le había puesto muy cuesta arriba en el primer tiempo. Y ha resuelto con una victoria. Petrovic con 28 puntos ha sido el máximo anotador del partido. Y ahí está la alegría del conjunto de Lolo Sainz, que ha conseguido un nuevo título para ampliar los ya numerosos que constan en su historial. Epi, que recoge la copa de subcampeón. Y los jugadores.